Cambiamos de tema porque, como sabemos, el Perú es uno de los países del continente que está viviendo una crisis institucional más grande. Han habido sustituciones sucesivas de presidente, un presidente que duró elegido por el Congreso, duró solo 5 días. Y quien ha sido designado embajador del Uruguay en Perú, en un cargo que ya había estado en otro momento a punto de ser designado y no logró concretarlo por falta de apoyo político, en aquel caso del Frente Amplio, ahora sí se concretó. Es el ex vicepresidente Luis Hierro López, que está al otro lado de la línea. Bienvenido, Hierro. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, por suerte muy bien. ¿Cómo ha recibido este nombramiento que, como decíamos otras veces, no pudo concretarse? Ahora sí, ¿con qué expectativas va al Perú? Bueno, en primer término, recién miré a principios de enero o mediados de enero, por lo tanto, voy a estar llegando cerca de la elección. La elección es el 11 de abril y es de enorme importancia porque Perú tiene la chance de dejar atrás este pasado de inestabilidad política y afirmar, bueno, a través de las elecciones, principios democráticos que, bueno, para todos nosotros son muy importantes. Yo tengo la esperanza de que efectivamente la elección de abril sea una elección afirmativa que le dé a las instituciones el poder, la representación que necesitan para que Perú se encauce. Es un enorme país, puede ser un gran socio para Uruguay. Y voy con ese espíritu, voy con el espíritu de hacer todos los acercamientos que sean necesarios para tratar de, utilizar en el buen sentido del término esa enorme plataforma que Perú tiene en el Pacífico. Perú tiene ya 17 tratados de libre comercio, es después de Chile el país que ha abierto más su economía al comercio mundial, tiene una potencialidad muy fuerte en esta materia y Uruguay puede ser un buen socio, no tanto en materia de balanza comercial que ya es favorable a nuestro país, 3-1, nosotros le exportamos por 150 millones de dólares y le importamos por 40, 50 millones por año, quiere decir que en ese sentido no hay mucho paño para mejorar, pero en todo lo que tiene que ver con vinculaciones de servicios, tecnológica, también comercial sin duda, hay una enorme chance de hacer cosas por el país. Y voy con el espíritu de trabajar y justamente de afianzar al Uruguay en el mundo. Uruguay tiene hoy una situación, digamos, de que en el Mercosur que le perjudica por la lentitud que tiene el Mercosur para organizar sus aperturas. Y en este sentido el país tiene que golpear todas las puertas, digamos así. Y Perú es una de las puertas que se pueden golpear con seguridad de que del otro lado va a haber reciprocidad. Por lo tanto, lo asumo como una etapa más en mi carrera, pero con la expectativa y la esperanza de hacer cosas buenas para el país. ¿Tiene un poco de sabor a revancha esta designación por la forma en que se había frustrado la designación en el periodo pasado? Mire, no, porque lo del periodo pasado para mí es pasado justamente, en la medida en que ya fue. Fue una situación en la que mi nombre estuvo en danza, pero nunca lo tomé como una expectativa real. Ahora sí, el hecho de que el Senado haya votado por unanimidad mi venia es a la vez un honor, pero también es una alta responsabilidad, porque quiere decir que en esta oportunidad la designación no estuvo, sujeta a los vaivenes políticos partidarios, y eso le da más fuerza y más, es un desafío aún más grande el hecho de haber tenido el apoyo unánime del Senado. Falta todavía la parte formal del último trámite, que es la designación por parte del presidente de la República, lo que va a ocurrir en estos días. Vamos a llegar a Perú en una situación en que la pandemia lo ha golpeado muchísimo, ¿no? Hierro. Es un país que tiene más dificultades desde este punto de vista y más allá de que habrá que ir con todas las precauciones del mundo, las mismas que hay que tomar en Montevideo, pero quizás
multiplicadas. Espero también poder asistir a una recuperación del Perú en esta materia. Hierro, usted recién mencionaba el tratado del Mercosur, que es algo que a Uruguay le interesa mucho poder poner en marcha definitivamente, y usted decía que Perú podía llegar a ser un aliado en ese sentido. De todas maneras, parecería que primero tiene que poner su casa en orden, ¿no? Con tres presidentes que pasaron en lo que va del año, es un proceso que va a llevar cierto tiempo, y Uruguay parece que tiene como cierto apuro con el tema del Mercosur. ¿Cómo se puede conseguir entonces que Perú sea un aliado en ese sentido? Con todo lo que tiene que resolver puertas adentro todavía. Sin duda. Por eso yo mencionaba la fecha de abril, porque me parece que es con la elección que ya se ha ratificado hasta en dos veces por el actual presidente. No es una fecha que no se va a mover, hay acuerdo político para esto. Hay que esperar el resultado de esa elección, la instalación de las nuevas autoridades. Claro, la elección es recién el primer paso igual, ¿no? La elección es el primer paso, porque Perú tuvo lamentablemente un proceso de fragmentación partidaria. Hay muchos partidos, hay muchos candidatos. Los partidos quizás no tienen la historia y la tradición que tienen los partidos políticos en Uruguay, que son tan importantes. Son partidos mucho más personales, digamos así. Y en esa medida la elección tiene que significar necesariamente un proceso de afirmación. Yo tengo la esperanza de que así sea. Estoy leyendo la prensa peruana con mucha avidez todos estos días y tengo además un grupo selecto de amigos, algunos uruguayos y otros peruanos, uruguayos que viven allá, que me están transmitiendo información con la esperanza de que efectivamente se dé ese proceso que es inicial y es imprescindible de afirmación institucional. Si no hay eso, no hay nada, ¿verdad? En la misma línea de lo que le decía Facundo recién, con respecto a los tiempos, con respecto a esos vínculos que usted va a procurar construir, en lo que tiene que ver con la crisis institucional, la crisis política y sobre todo la sombra de corrupción que en estos momentos recae sobre la clase política, donde hace unos días nada más hablábamos con un periodista de allí que nos decía que el 60% de los parlamentarios tienen causas o sospechas de corrupción. ¿Cómo se trabaja con una institucionalidad que hoy por hoy está tan desmerecida en ese sentido? Bueno, Uruguay tiene vínculos desde siempre. El actual embajador, que es un embajador de carrera, Carlos Barros, me ha informado ya de una serie de proyectos en marcha y de vinculaciones en marcha, que naturalmente la transición de gobierno, bueno, significa alguna dificultad. Pero en todo caso, en beneficio de Perú, si bien es cierto que ha habido estos casos, en fin, de denuncias de corrupción, esto demuestra un gran funcionamiento de la justicia. Y cuando en los países hay una justicia independiente que actúa, bueno, esto es un signo de salud democrática, institucional, que me parece de interés marcar, porque si no parece que todo está mal en Perú. No. Los poderes están funcionando y la justicia funciona, y esto es una garantía muy importante. Reitero, yo creo que una vez realizada la elección, establecido el gobierno próximo, Uruguay va a tener un vínculo muy fuerte y provechoso, que obviamente va a llevar un tiempo afianzarlo, porque primero hay que conocer a las personas, después hay que hacer los proyectos. Yo tengo algunas ideas y propuestas que me han hecho, digamos, bueno, gente del Estado uruguayo para hacer acuerdos con Perú. Obviamente que esto hay que primero establecer los mecanismos de contacto, pero hay proyectos en marcha que pueden ser
muy beneficiosos para ambas partes. ¿Y por dónde podrían venir? Porque como usted decía, ya en realidad la relación comercial, la balanza comercial es favorable para Uruguay. Usted decía una relación de 3-1, según entiendo, principalmente es a partir de exportaciones de arroz, que el arroz uruguayo tiene una penetración importante allí en Perú. Pero entonces, ¿por dónde vendrían las oportunidades que tiene Uruguay para seguir afianzando esa relación con Perú? Con el arroz se da la circunstancia de que la calidad del arroz uruguayo es inigualable. Tenemos un cliente muy firme y muy serio, pese a que nos impone una franja de precios que en algunas circunstancias perjudica al exportador uruguayo, pero este es un tema que hay que negociarlo en forma paciente con Perú, porque Perú también tiene sus intereses, tiene su producción de arroz, aunque es distinta en su calidad a la de Uruguay. Bueno, hay muchos otros temas, pero lamentablemente por ahora no se los voy a comentar, porque sería apresurar mucho la situación. Una vez que sí, que esté designado oficialmente, y una vez que converse con el canciller y con los ministros uruguayos, de repente puedo avanzar un poco esos temas. Lo que digo es que hay canales, hay ventanas, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Como no nos quiere responder por eso, ahora le empezamos a preguntar por el Partido Colorado. No, más que por el Partido Colorado, le quería preguntar y cambiar de tema en este sentido. Le tocó ser vicepresidente en un gobierno que tuvo problemas importantes que le vinieron de afuera. Por ejemplo, la epidemia de la aftosa, la bancarrota argentina. Cuando empezó este actual gobierno, algunos dijeron que había una similitud entre lo que le había pasado a aquel gobierno y lo que le está pasando a este con la pandemia. ¿Lo ve como algo parecido? ¿Lo ve como situaciones equiparables? A ver, aquella fue una crisis muy dura, sin duda, terrible, pero fue instantánea, ¿verdad? Y a la vista está que el país se recuperó muy rápidamente. En el 2003 ya tuvimos crecimiento y en el 2004 tuvimos un crecimiento fenomenal, histórico, como nunca antes. Esta es una crisis, primero, internacional, a nivel global, y yo creo que es más dura porque las consecuencias sociales, tengo la impresión, ojalá me equivoque, de esta crisis van a ser más duras que aquella crisis del 2002, en el sentido que recuperar el empleo va a llevar más tiempo, en el sentido de que tener garantía total de que pasamos la pandemia no es una cosa segura, porque incluso los expertos, los científicos nos están diciendo que hasta con la vacuna, que la propia vacuna tendría... No es seguro que la vacuna liquide la pandemia. Y bueno, nada menos que una persona como Bill Gates nos está diciendo, cuando aún no terminamos esta pandemia, ojo que van a venir otras. Entonces, da la impresión que el mundo ha ingresado en un terreno que es un cambio cualitativo de nuestra vida. Nuestra vida no va a ser igual a como era en marzo, ¿verdad? Tendremos una normalidad, pero va a ser distinta porque los temas sanitarios afloran, los temas demográficos afloran, las cuestiones del comercio internacional están todas muy complicadas. Entonces, yo veo que desde ese punto de vista estamos complicados. ¿Y eso veo cómo muy bien al gobierno? Veo bien al presidente, lo veo firme, lo veo claro. Creo que está haciendo una gestión que en este sentido a todos nos ofrece garantías. Y por lo tanto, no tengo tantos temores, digamos, respecto a lo que ocurra con el país. Señalo que tengo la impresión de que esta crisis es en el tiempo un poco más extendida que la que tuvimos en aquella ocasión. No, usted, Hierro, mencionaba todos los aspectos que va a cambiar, que ya cambió la pandemia. ¿Y cómo cambia la vida diplomática? Y bueno, por videoconferencia. Siempre hay una crítica muy habitual a la diplomacia de los cócteles, ¿verdad? Ah, que los embajadores lo único que hacen es... Bueno, el cóctel para lo que sirve es el trato personal. No es un momento de diversión que tienen los embajadores. Es parte del trabajo sustancial, es el contacto personal, la confianza recíproca, que es muy importante. Y esto ahora, bueno, nos obliga a todos a trabajar por estos medios. Yo no sé bien cómo serán la diplomacia de teleconferencia, pero habrá que imponerla. Y son instrumentos
a los que todos nos tenemos que ir acostumbrando y manejarlos para hacer los contactos en la forma más directa. No hay nada que sustituya al contacto personal, ¿no? Ya que menciona, como... la diplomacia de cóctel, el principal crítico de esa costumbre o de ese paradigma fue el ex canciller Ernesto Talvi, que esta semana supimos ratificó su decisión de alejarse de la política, la que había dejado a su sector ciudadano, pero al Partido Colorado en general, en una situación algo vulnerable, se podría decir. ¿Usted qué balance hace? ¿En qué situación se encuentra el Partido Colorado hoy? No, yo creo que el partido está fuerte. Lo de Talvi fue francamente sorpresivo para todos, y para cualquier partido que su candidato renuncie a la actividad política es sin duda un tropiezo. Ahora, no es un drama, no es un drama. En este sentido, yo creo que el partido está fuerte, está retomando vitalidad. Hay una camada de gente que integra el gobierno en cargos muy importantes. En ningún sentido estoy haciendo una proclamación, pero digo que dos temas principales del país, como son el medio ambiente y la enseñanza, están dirigidos por ciudadanos colorados muy jóvenes, muy capaces, muy inteligentes. Quiere decir que la presencia del Partido Colorado en el gobierno es cualitativa, porque si a eso le sumamos, bueno, Burméndez en Antel, Lito Alfi en OPP, y una serie de compañeros jóvenes, personas de 50, 55 años, a lo sumo, ¿verdad? Y menos también, demuestra que el partido tiene una fuerte vitalidad y un compromiso muy importante con el gobierno de coalición y con lo que el gobierno de coalición propone y significa. Por lo tanto, reconozco que lo de Talvi ha sido un tropiezo, es una lástima, además, que un hombre tan capaz haya resuelto retirarse, ¿verdad? Pero entiendo que en forma muy rápida, su propio sector ha mantenido la identidad, ha mantenido el grupo en actividad, mantiene la bandera, y esto me parece que es sustantivo. Por lo tanto, yo creo que el Partido Colorado va a andar muy bien y que, más allá de que hoy no tiene un candidato visible, estoy seguro que va a llegar a la elección. Falta mucho para eso, con figuras muy importantes que puedan ser candidatos. ¿Y qué le parece el anuncio de Luis Almagro de querer hacer política en el Partido Colorado? Me parece muy bien que se haga ballista, me parece bárbaro. Blanco y luego mujiquista y que termine siendo ballista, a mí me parece una definición fantástica. Pero él dice que no es que se hizo, sino que siempre fue ballista. ¿No? Bueno, que no hay nadie más ballista que él. A ver, ahí hay un matiz. A ver. No solo es cuestión de decir quiero ser colorado ballista, hay que sentirlo, hay que sentirlo. Ser el ballismo es una forma de vida, es una forma de servir al Estado, a la sociedad, a la gente. Es una forma de concebir el mundo, la realidad, sin lucha de clases, sin enfrentamientos. Somos la revolución en la paz, la transformación en la ley. Todo eso lo pueden sentir muchas personas. Ahora, los ballistas lo sentimos en el ADN. Entonces, no alcanza con que Almagro u otra persona diga, yo quiero ingresar a ese partido. Al Partido Colorado pueden ingresar todos quienes se afilien, ¿verdad? Además de eso, hay que sentir todo esto. Y bueno, si él dice que lo siente, me parece muy bien. Bienvenido sea todo, y si sienta con nosotros. Valle Ordóñez decía, la gente no hay que preguntarle de dónde viene, sino a dónde van. Y esto creo que es muy claro, los partidos se agrandan si reciben corrientes diversas con una misma finalidad y una misma orientación. Pero a partir de lo que fue la experiencia con Talvi, y pensando, por ejemplo, en esta situación con Almagro, el Partido Colorado debe estar más precavido, ser más cauteloso en a quién le abre las puertas para que intenten ingresar a tomar ciertos liderazgos que en este momento no parecen tan claros dentro de la fuerza política. Porque estoy mencionando a Talvi, pero en algún momento se especuló también con que podía jugar ese rol Novik, digamos. O sea, el Partido Colorado está en la búsqueda de un liderazgo
que no emerge desde adentro y ahí aparecen algunos outsiders que pueden intentar levantar esa bandera y que pueden significar algunos tropiezos como significaron estos casos, ¿no? Sí, pero para ser líder hay que ganarse eso en la cancha. No alcanza con que venga uno de afuera y diga, yo voy a ser el líder. No. ¿Cómo se gana la cancha? Bueno, primero que hay toda una formalidad para inscribirse en el partido, etc. Segundo, si alguien quiere ser líder, tiene que competir en una elección interna, ¿verdad? Y ahí se verá cuántos votos tiene Fulano y cuántos votos tiene Mengano. No alcanza con que Mengano diga, yo quiero, me anoto. No, anótese y a ver cuál es su respaldo popular. En este sentido, cualquier ciudadano que quiera ingresar al Partido Colorado y tener un sector, ser líder de un sector, tiene derecho a hacerlo. Primero, si acepta la carta orgánica del partido y el programa de principios, ¿verdad? Pensando en esto que le preguntaba recién Leo con respecto a, bueno, que de alguna manera Almagro dice sentirse vallista de siempre, ¿usted cree que corrientes como el vallismo o el wilsonismo se han terminado transformando en una simplificación de lo que realmente son? Y a veces hay, y no hablo específicamente de Almagro, pero hay diferentes dirigentes que se quieren acomodar con esas camisetas sin necesariamente apostar a todo lo que implican. No, soy incapaz de prejuzgar, porque además yo, en el caso concreto de Almagro, lo conozco poco, lo he tratado, pero no puedo evaluar la situación. Lo que digo es que el vallismo es una marca muy prestigiosa, y esto no se debe a una persona, a José Valle Ordóñez, se debe a una historia que tiene el Partido Colorado. Es una marca muy prestigiosa. Entonces, bajo ese paraguas da la impresión de que hay muchos uruguayos que se sienten cómodos y dignos, y creo que esto es muy importante, porque esto es una fuerza, yo diría que es una fuerza positiva para el Partido Colorado, que haya desde afuera del Partido Colorado personas que dicen me siento vallista, quiero ser vallista, quiero estar en el vallismo. Bueno, habla de la fuerza que tiene aún hoy el Partido Colorado y el vallismo. Hierro, me quedé pensando en la respuesta que nos dio cuando dijo que esta crisis va a tener efectos más duraderos de los que tuvo la crisis aquella de Laftosa y la herencia argentina que usted recordaba recién. De aquella crisis el Partido Colorado salió muy golpeado y no ha logrado recuperarse hasta hoy. ¿Usted cree que de esta crisis que dice va a tener efectos más duraderos puede salir bien parado el Partido Nacional o la coalición de gobierno? Hasta ahora el gobierno de coalición ha hecho las cosas en forma absolutamente impecable. Responsabilidad, libertad, eficacia. Bueno, yo creo que por algo en el mundo se indica a Uruguay como uno de los países que ha enfrentado mejor la situación. Obviamente ocurrió lo que iba a ocurrir. Al fin la gente se cansa un poco de las precauciones, etcétera, y los muchachos jóvenes salen más, se contagian más, era inevitable que pasara esto, ¿verdad? Que no es adjudicable, reitero, a la actuación del gobierno. Pero yo tengo la impresión de que el gobierno va, además, a tener posibilidades importantes en materia económica. El país no ha sentido tan fuerte ese golpe en materia económica y va a tener chances de recuperarse más rápidamente. En esa medida, el gobierno creo que va a andar bien. Y no se entiende, me parece a mí, que pueda haber un fracaso del gobierno de coalición en las actuales circunstancias. Las cosas cambian mucho, ¿no? En 3 o 4 años puede haber absolutamente un país distinto, una región distinta y una situación internacional distinta. Entonces, no podemos aventurarnos a decir cómo van a ser las cosas. Pero yo tengo la impresión de que el gobierno de coalición está fuerte y está haciendo las cosas bien. Luis Hierro López, mucha suerte en este destino en el Perú para representar a Uruguay. Que pase bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Nosotros tenemos